Bueno, amigos, qué placer, qué placer estamos con un hermano a la casa y un hombre que está en mi casa, yo estoy en la suya, porque este video lo pueden ver en ambos canales, en el en el canal de Joaquín Atelier UFC Talk y aquí en Cerebro en los Deportes. Así que lo pueden ver de forma simultánea en ambos canales porque somos canales hermanos que hablamos de <coughs> perdón, de los deportes de combate. Y yo quiero comenzar, Joaquín, sin mucho preámbulo, de lo último que está pasando entre McGregor y eh, Chandler acaba de salir la primera línea de apuesta en los sportsbooks en Las Vegas y están poniendo de favorito a Conor McGregor, yo te voy a dar mi opinión yo uh -huh. pensaba que el favorito era Michael Chandler y es cierto que Chandler tiene marca de 2 y 3 en su aventura en el octágono, tiene las victorias sobre Dan Hooker la victoria sobre Tony Ferguson, pero le ha faltado ganar la gran pelea y estuvo. La vida es cruel. Estuvo a nada de ser campeón del mundo porque estuvo muy cerca de noquear a Charles Oliveira. Pero si algo dice la vida es que tú no puedes darle una segunda oportunidad a nadie en los deportes de combate. Te sorprende, te sorprende que estas personas, porque estas personas en Las Vegas van con muchos modelos de inteligencia artificial y van con supercomputadoras que son los que le mando las líneas a ello. ¿Te sorprende que todo este sistema esté dando a Conor McGregor como el favorito para esta pelea? Bueno, antes que todo, saludarte Jorge, desearte feliz, feliz año y a toda la gente que nos está viendo, sea en tu canal o en el mío, que ojalá puedan hayan tenido una linda celebración y tengan un muy buen año, que es importante. Eh, sobre este tema, mira, la verdad a mí me sorprende muy poco. Cuando vimos las primeras líneas eh, en el momento que se habló de que iba a salir esta pelea, que se fue atrasando, que se especuló primero en 155, 170 libras, yo siempre pensé que iba a ser en 170. estaba, entiendo yo por encima Chandler y creo que acá hay un tema que es evidente, cuál es la diferencia, que es netamente el peso. 184, 185 que va a ser la pelea es prácticamente decirle a McGregor, "Sabes qué, bájate del yate, anda al pesaje, deshidrátate un poco unas horas antes y da el peso." <laughs> es así de simple. Magregor yo calculo que debe estar en el día a día en 190, 195 libras más o menos y Chandler debe estar en unas 10 libras menos. Por ende, está claro que el peso va a favorecer a Magregor, sin ninguna duda. Chandler no va a tener que cortar absolutamente nada. Yo creo que va a poder llegar comiéndose, no sé, una pizza, lopa y pimlet casi y va a poder dar el peso quizás. O sea, no va a tener que ser absolutamente nada. Pero acá hay un tema importante, Jorge. Creo yo que... Esta petición la hizo MacGregor de pelear lo más arriba posible, no tengo duda. Dana White dijo, bueno, acá el dinero manda, mi amigo, mi compañero de tantas batallas que me ha hecho ganar tanta plata, lo vamos a, se lo vamos a aceptar esto. Chandler dijo, yo por, también, por lo mismo, por el tema plata, no tengo problema. Pero me parece que aquí sí hay un punto muy relevante en cuanto a la importancia y a la, al profesionalismo y cómo encare cada uno la pelea. Yo creo que Chandler, en el peso que fuere, se va a entrenar como lo ha hecho siempre. Ya sacó incluso un tweet de que está en campamento. Bueno, quiere decir que el fondo está concentrado y que está enfocado en la pelea. En cambio, Magrego realmente entrenará a full las ocho semanas como corresponde para este combate. Realmente yo tengo mis dudas. Con Chandler yo, no la tengo. Yo creo, yo creo que ese es el gran problema. Eh, en los últimos campamentos para las peleas contra Poirier, él siempre prometió mucho, habló mucho, pero se quedó bien en corto. De hecho, yo te diría que después de la pelea de McGregor para acá, sacando la victoria sobre Cowboy Cerrone, el resto ha sido un fracaso tras fracaso tras fracaso. Eh, y para mí se ha perdido ese guerrero. Cuando yo lo veo haciendo el anuncio con el, el vaso de vino en la mano y con la risa malévola que lo hizo. Yo creo que él está tomando esto como una fiesta. Yo no siento que está tomando esto como algo realmente impresionante para su carrera. Creo que a él le quedan dos peleas, esta y otra más. Y él va a sacar el sumo máximo a ambas peleas. Me cuesta trabajo creer que dé 155 libras. Me cuesta trabajo que ha de... Yo pensaba que esta pelea iba a ser en 170. Me sorprendió mucho el tema del peso. Creo que le están permitiendo demasiado. Pero es como que la empresa dice, oye. Le quedan dos peleas. Vamos a sacar dos millones de pay per view en cada, en cada una de ellas y que se vaya tranquilo Conor McGregor. Eh, yo no creo que veamos otro Conor McGregor. Al momento no se ve nada en el horizonte que sea parecido a lo que hizo Conor McGregor como figura mediática y como deportivo en su mejor tiempo. Porque yo digo que ese McGregor Prime que venció a Aldo, que venció a Chuck Bendes, que venció a Eddie Alvarez, era un McGregor espectacular. Esa mano zurda era prohibida. Pero me sorprende porque sí, es cierto el tema del peso y es cierto que para un luchador como Chandler le va a costar mucho más trabajo mover la humanidad de alguien que creo yo que el día de la pelea puede estar pesando fácilmente 195 libras. Va a ser muy complicado para alguien tan chaparrito poder tumbarlo y poder sostenerlo allí en el piso. Yo pensé que las, las, las apuestas iban a ser una especie de, de, de empate, fíjate. Yo, yo sabía que no, tal vez no le iban a dar tanto a Chandler, porque lo cierto es que Chandler, como te dije, le ha faltado esa pelea grande. Pero yo eh, te pregunto: ¿crees tú que hay todavía como una especie de nostalgia por aquel McGregor? ¿Crees tú que esta gente de las apuestas realmente piensan que puede haber un renacimiento? A ver, hay, hay varias cosas en, en este tema. Primero, si pensamos en el retorno, estamos hablando de un retorno de los dos. No podemos hablar solo de McGregor. Chandler, un año y medio sin pelear, si esta fecha se da. Con Porier se tuvieron la pelea en, si no me equivoco, diciembre del 2022. Estamos hablando de un año y medio. McGregor, de International Fight Week 21 al 24. Tres años exactos. Entonces, son dos, son dos retornos, pero uno claramente que se ha mantenido entrenando todos los días y otro que sabemos que no. Yo creo que lo de las apuestas, para empezar, están bastante parejas. Hay una diferencia, yo lo estaba viendo con las líneas del estilo norteamericano, que son el menos algo y más algo, porque acá en Sudamérica, por lo menos, eh, sería un equivalente como que MacGregor pagaría, por ponerte un ejemplo, Jorge, pagaría. 1.7 y Chandler 2, que es una diferencia pequeña. Allá es el menos 120 contra el más 110, una cosa así, que son, es una diferencia muy chica. Yo creo que a Madrigo le están dando, ¿sabes lo que pienso yo? Porque me parece que está la, difer la diferencia a favor, además del tema del peso, que él no sabe esforzar nada y que no lo van a poder derribar, quizás, si es que esto se da, en el caso que Chandler lo necesite. Yo creo que. El especialista, el de las casas de apuestas, los robots, las máquinas, todo, saben que Chandler ha, ha sufrido con lo, cuando lo han golpeado duro. Eh, lo hemos visto en varias peleas. Y un McGregor con 195 libras que te mete un buen, un buen zurdazo bien puesto, yo creo que lo puede noquear incluso sin ningún problema. Tal como Fácil. creo que Chandler, si lo golpea bien, también le puede hacer mucho daño a McGregor. Quiero que va para los dos lados pero me parece que están privilegiando sobre todo el peso mayor de McGregor en cuanto a, en cuanto a no solo kilaje, sino que en cuanto al peso de la mano, me parece a mí, que tiene mucho que ver. ¿Cómo te imaginas tú la pelea? Y por supuesto, cuando venga esta pelea el 29 de junio, vamos a estar hablando también de ella, de cómo pensamos que se desenvuelva. Yo siento que uno de los problemas que ha tenido Shander es que quiere gustar tanto, quiere ser tan atractivo que comete errores. Lo vimos, por ejemplo, en la pelea contra Dustin Poirier, que él tuvo un derribo perfecto. Él levanta a Poirier en peso y lo deja caer. Y parecía que en ese momento tenía ya la mano arriba. Pero él, en su intento de ser tan provocativo con el público, comete un error tremendo. Poirier le da la vuelta y lo somete. Eh, algo parecido le pasa con eh, Oliveira. Con Oliveira, él lo tiene medio muerto, pero se sobreexcita, no ve bien. Y no logra conectar los golpes definitivos. ¿Tú crees que este afán de gustar, este afán de atraer al público por encima de cualquier plan, va a ser el gran problema de Chandler? ¿O tú crees que McGregor eh, viene tan, tan, tan. Este, descomprometido, es la palabra, sin compromiso. ¿Sí? Viene como una fiesta y esto va a permitir que Chandler saque la ventaja. Yo creo, Jorge, que como nunca, esto va a sonar quizás para la risa, pero yo creo que como nunca Chandler se va a salir de Libreto contra Madrebor. Va a salir a, a, muy parecido a la pelea de gates o a la de a la primera contra Dan Hooker. Va a salir con todo, pero con todo. Va a decir a este no entrena nunca yo un año y medio, pero entreno no sé, de 30 días entrenará 28, 29, ¿no? y el otro día está con su familia, no no, no no, tengo idea, pero sé que el tipo va con todo, y a Madrego lo de mirar y de decir, bueno, este pasó la mitad del tiempo de fiesta en fiesta, lo voy a noquear, va a salir con todo, con todo, y lo puede jugar a favor, que tal vez consigue el knockout en el primer round, y si pasa el primero, yo entre paréntesis hice un video una vez analizando una potencial pelea de ellos, pero yo la, la calculé en 170, y tenía favorito a Chandler, pero no por mucho. Y para mí el escenario, y acá lo veo igual en este sentido, creo que la pelea no llega a la distancia nunca. Va a ser a cinco asaltos, seguro. Una pelea entre estos dos no creo que haya que ser a tres. Yo creo que concuerdas tú, probablemente. Debería ser la estelar de, de la cartelera que sea, si está McGregor. Y no van a llegar nunca a la distancia. Esto debería ser primero, segundo, como mucho, un tercer asalto. Y lo más probable es que tengamos un knockout por lado, y en el caso de Chandler, tal vez si madura un poquito más cuando este tema de los ríos tan espectaculares, tal vez podría llegar a someter. Pero yo no sé si Chandler tiene el tipo de lucha que puede desenvolver un, un talento interesante para someter, porque no se lo he visto mucho eso. Yo creo que él es más de la escuela tipo Cointon, más Camaru, que es más de luchador dominio gran Pound, de Chris Weidman también, me parece a mí. Pero que creo que Chandler, para redondear, va a salir con todo, sin ninguna duda y creo que McGregor va a ser el que va a tener que aguantar un poco, tal como le pasó a porier en su momento, tal como le pasó a Gaethje, la famosa pelea de finales del 2021, la mejor del año y si el primer round termina a los Chimaev, aguantar a este tanquecito que va con todo encima pero más con striking que con lucha ahí yo le veo buenas chances a McGregor si es que está decentemente en cardio claramente. Oye, bueno, vamos a ir cerrando el tema este, eh, señores, una vez que venga, porque aparte, ojo con esto eh... La Vega lo dice, lo dice McGregor, lo dice Chandler. Todavía la UFC no ha hecho el anuncio oficial de que McGregor y Chandler van a ser protagonistas de la International Fight Week. Yo espero que sí, yo no, yo no creo que después de tanto, tanto y platillo eh, mm. no sea lo que pase. Pero bueno, una vez que se confirme y eh, una vez que venga la pelea, estaremos aquí con Joaquín una vez más debatiendo este combate entre McGregor y Chandler. Señores, estamos con nuestro amigo Joaquín Letelier de UFC Todd. Y compartiendo aquí en Cerebro en los Deportes, Joaquín, otro tema que también nos va a tomar el resto del año. Vamos a ir división por división. ¿Mm? Y vamos a pensar si el campeón que está ahora, cuando den las 12 campanadas del 2024 y comience el 2025, va a estar ahí. Vamos división por división. Vamos a ir por la más chica. 125. Libras. ¿Tú crees que como estamos que los, el dos, año... porque... ¿Eh? los dos estamos con el computador mirando para que no se nos olvide nada? ¿no? Me imagino. <laughs> ajá, ajá. Eh, yo, tú más que yo, yo, yo tengo, tengo la mente de, de trabajar, pero bueno, eh, yo te digo, vamos, vamos, tú me vas, si me equivoco, tú me corriges. Tú me corriges. No, 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 no. Eh, 125 libras. ¿Tú crees que al final del año Alexandre Pantoya va a ser campeón o es otra persona? Creo que mitad y mitad entre él y Brandon Moreno. Yo acá soy de los pocos casos que sí me gustaría ver una otra pelea más. Incluso está el mismo Moreno que ya estamos aburrido de verlo repitiéndose rivales. Pero yo siento que Brandon Albasi debería ganarle. Y creo que la, la tercera o cuarta pelea con val con eh, perdón, contra ah, eh, Pantoya, si contamos la pelea amateur del TUF. Si Moreno logra pelear como lo está haciendo antes de la lesión de la mano derecha, yo creo que la puede ganar perfectamente. Así que esa pelea, yo creo que incluso podría estar en la misma cartelera de, de McGregor con Chandler como pelea eh, costelar No me extrañaría, por las fechas me calza. Es, podría está... estar Brandon con Pantolla. Señal sí en creo. el pecho. Yo, yo, sí creo, yo sí creo que Brandon, en mi opinión, puede destinar a Pantoya... En algún momento. Creo que la pelea con Albasi va a ser dura, pero la va a ganar. Y creo que la cuarta viene. Creo que la cuarta viene. Eh, y siento que Moreno, eh, digamos, si no cuenta la de Amateur, a la tercera puede ir la vencida. Siento que sí. puede pasar así. Vamos entonces a las 135 libras. Hay un campeón que se llama Sean O'Malley. Tiene una pelea en Miami contra Chito Vera. Eh, ¿Termina el 2024 y Sean O'Malley es el campeón o hay algún nuevo rostro? Uy, esta, esta debe ser la más difícil de todas, quizás. Yo creo que vamos a pasar de campeón en campeón acá. Como dije antes que Connor de fiesta en fiesta, me parece que el cinturón de las 135 libras yo no creo que dure mucho. La de Chito con, con O'Malley, yo creo que gane Chito, obviamente. Eh, le veo chances reales de ganar. Si es que que lo revienta a Low Kick, desde el primer round, creo que la puede ganar perfectamente. Pero si él llega a ganar, no sé si va a poder defender contra alguno de los caballos de arriba. Lo veo para tanto para miley como para Chito, lo veo muy difícil que puedan defender ahí. ahí viene Entonces de, me parece que... ¿huh? Viene la, la pelea de, de, de Cejudo contra Merab Balishvili. Sí. Y, supuestamente viene la pelea de Sanjeng contra Umar Nurmagomedov. gomedov eh, eh, ojo, que eh, llegó, llegó Figueiredo y llegó con, con autoridad venciendo a Rock Font. Yo creo que todavía le faltarían unas dos peleas para ponerse en la pintura de verdad, pero, pero para eso lo trajeron a, a Figueiredo Lo metieron contra Font para decirle: gana esta pelea, gánate una o dos más y a tus 36 años el 2025, como mucho al título, si es que gana todas las peleas. Para eso está. Aquí Figueroa, sin ninguna duda. Exactamente. Entonces, eh, yo, también, yo también, creo, creo que puede haber un nuevo, un nuevo campeón al final. Eh, no me sorprendería, no me sorprendería, si Sejudo le gana a Balishvili. ¿Mm? Si Sejudo le gana a Balishvili, creo que Sejudo, por la experiencia, por lo que ha hecho, porque ya rompió el hielo, estuvo fuera más de dos años, quizás pudiera ser eh, Sejudo el el campeón de esa división. ¿Cómo tú ves? ¿A quién tú ves como campeón al final? Uf, ta, mira, la de Balich, Billy se jugó, yo la tengo, si es que efectivamente se sacó el óxido, yo la tengo 50 y 50, totalmente. San contra Umar, creo que tiene una pequeña ventaja, me parece. Tienen, los dos tienen muchas habilidades, pero Cori ha enfrentado a muchos mejores rivales. Umar no ha enfrentado a nadie, todavía. Es como lo que le pasó a Makachev, que no enfrentaba a nadie. Llegó a Oliveira, pero bueno, demostró. Eh, puede pasar con Umar Macomedo. No, no me atrevo a jugar un nombre acá, Jorge, realmente es demasiado difícil esta categoría. Lo que sí creo es que Omaile no va a ser el campeón a final de año. Esa me la juego. vamos entonces a las 145 libras. Eh, ahí tenemos un campeón también, un campeón que se llama Alexander Volkanovski, que va... Yo decía que de todos los candidatos, el que está más cercano es eh, Tupuria de todas esas figuras nuevas que, que están llegando esa pelea para mí es la pelea más intrigante, más excitante de las que están anunciadas como Pay Per View, me llama muchísimo la atención la pelea de Tupuria y Volkanovski por la forma en que Tupuria se ha conducido, Tupuria que hace se, se ve como campeón, se presenta como campeón, se anuncia como campeón, pero Volkanovski es Volkanovski un histórico la pregunta es porque aquí acaba de llegar a Joe Sterling y tiene una, una pelea también importante contra Kevin Cater, porque aquí eh, está todavía Hollywood revoluteando como una sombra. Cuando termine el 2024, ¿quién va a ser el campeón de esta división? ¿El actual o alguien nuevo? Mi única duda es si Volkanovski está bien de cabeza de cabeza y tanto su cabeza por el golpe que recibió en el knockout Si él está bien y no, no le llega el viejazo, por decirlo, y el tema de, del problema de la quijada, del, de la falta de, de reacciones de, de los treinta y tantos cuando te empiezan a llegar, si eso no pasa este año, Volkanovski para mí sigue siendo el campeón. Sigue siendo y ahí creo que sería ya el goat definitivo de la 145. Si no es así... La pelea con Topuria para mí está a 50 y 50 en ese caso. Y Topuria a Holloway Ay, ay, si le llegara a ganar a Volkanovski. No, no, no pensaba mucho qué puede pasar entre ellos dos, pero porque Holloway tiene muy buena defensa de arriba. Ese es un tema importante, muy importante. Y en volumen lo complicaría, pero sí creo que Topuria tiene más pegada que Holloway, me parece a mí. Entonces la veo muy muy pareja. Eh, pero si me la tengo que jugar ahora, mi caballito Volkanovski todavía lo, lo mantengo. Yo, ahora estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, siento que si Volkanovski le gana a Tupuria, pues el reinado va a seguir siendo un, un par de años más. Porque yo no veo, salvo Tupuria, yo no veo otra persona capaz de poner en peligro mm. el reinado de Volkanovski. No van a hacer una cuarta pelea entre Volkanovski y Holloway después de lo que pasó en tercera. No hay interés de esa. Cuarta pelea. Esta es la gran prueba para Volkanovski. Y, y un para... detalle, Jorge. Eh, detalle. Sterling, yo la verdad le veo menos chances subiendo que a Figueiredo en gallo. No le veo mucho poder para esa categoría, pese a que es grande igual, pero no... Todo va a depender, todo va a depender pienso yo, si eh, Sterling es capaz de aplicar su jiu-jitsu. Sabemos que él es un gran practicante de jiu-jitsu. Uh -huh. Lo hizo contra Pedro Yang en la segunda pelea. Eh, si él logra capaz de imponer esa fuerza física y llevar a la gente al piso, por ahí pudiera tener un chance mezclando. Lo que hemos visto es que le falta striking. Le falta striking que, 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 que a veces se queda demasiado descubierto. Eh, la y primera oh, pelea oh, que va, con Capitán Jan la estaba perdiendo de calle. Sí. La estaba perdiendo Y va contra Qatar que, Qatar, que tiene un boxeo, el estilo de él y el de Rob Font son muy fluidos. El ya funciona a la perfección. Y si es. Sterling está un poco al descubierto, buscando cazarlo para o sea, comer una cantidad de golpes uh, brutales. Bueno, estamos de acuerdo entonces que en 145 Volkanovski tiene un chance de permanecer como campeón a fines de año. Vamos entonces al peso ligero, que es una de las categorías más complicadas, más profundas, más llenas de talento que hay en este momento en la UFC. Eh, hay todo un gran, una gran polémica. Eh, ¿Qué va a pasar con Island? Yo siento que la UFC falló, me parece a mí. Tienen que haberle dado a Island una pelea antes del ramadán. El ramadán comienza sí. el 9 de marzo y termina el 10 de abril. Y, y siento que, como este año que pasó, donde él peleó en febrero y después peleó en octubre, tú sabes, hubiera sido de alguna forma uh -huh. abrirle un espacio a él en estos primeros meses. Pero bueno, no pasó. Es muy probable que pelee. Entre mayo, junio y, bueno, estoy seguro que va a repetir en Abu Dhabi porque es el hombre de dinero para esa región y para ese pay-per-view. Ya sea Oliveira primero o Geyi. O Geyi y Oliveira, porque están diciendo ahora que probablemente sea primero Geyi y después Oliveira. Pero también uh -huh. están diciendo que puede ser Geyi y después León. En fin, esto está... Pero el problema, Jorge, es que sería, si es así, segundo Oliveira sería Oliveira en Abu Dhabi otra vez. Eso como que... No me trae buenos recuerdos, para no por, porque pierda Oliveira, sino que fue lo que pasó en la última vez, sobre todo. Yo sé, Realmente. yo sé, pero vamos a ver cómo, cómo ellos mueven todas las fichas. Yo digo que este es el campeón con más posibilidades de terminar siendo campeón, porque incluso si pelea con León, no está en juego su título. ¿Cómo tú lo ves esto? Me duele decirlo, pero sí. sí. Me encantaría que este uno de mis preferidos, Oliveira también. O sea, yo, si cualquiera de los dos que le gane, yo estaría muy feliz, pero sí veo que las chances de Makachev en todas las peleas son de un 70% para arriba en, en cualquier pelea de ligero. Y eso y más. No, no veo. Yo creo que ya lo que pasó con Volkanov, que me parece que fue. Eh, fue como una especie de experimento de, de Makachev, de tal vez menospreciar un poquito a un rival y ya eso no va a volver a ocurrir y el tema del cardio, de la cara, de cansado, el último round eso ya no, no creo que lo volvamos a ver. Me parece que si él cae va a ser porque se sube de categoría o porque ya pasan unos años y el tipo ya empieza a sentir un poco la edad. Tiene 32, todavía tiene tiene cuerda para rato para mí. Entonces yo contra los dos yo lo veo totalmente favorito y no creo que tenga mayor problema. Me parece y aquí, con y aquí Olideira, una pregunta... Dime dime, 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 dime. Oliveira, si es que pelean fuera de Abu y le veo un poco más de chances al brasilero. Si pelean en Estados Unidos, porque en Brasil no van a pelear. No. En no, Estados Unidos no. yo creo que con todo el apoyo, porque Oliveira en cualquier parte, menos en Abu Dhabi, va a ser local contra él. Lo vimos en Canadá contra Darius, la cantidad de gente era una locura, como lo, lo aclamaban. A mí me impactó más que a los mismos canadienses que pelearon. Entonces yo creo que eso, ese tema, el viaje más corto la costumbre de pelear allá yo creo que lo podría favorecer un poco pero sí todo el favorito va a ser Makachev pregunta que es pregunta Bisagra, porque es una pregunta que tiene que ver también con las 170 libras en caso que ellos digamos que vayan con la variante porque está diciendo León que él va a pelear en la 300 y que están negociando en la 300 me imagino que va a ser Muhammad, pero bueno eso hablaremos mm. más adelante llegado el momento peleó León y ganó peleó macachet y ganó crees tú ¿Que Macache va por las 170 libras antes de fin de año? Puede ser, puede ser que lo haga. Y deja a Oliveira colgando la brocha. ¿Cómo? No te, no te entendí. Y deja, el Olivera, y deja a Oliveira colgado ah. o a, o a Sí, no. Eh, sí, en la UFC sabemos que todo es posible. Yo siempre en esto, después de lo que vi de Aizaña contra Blackwit, le tomé el peso un poquito este al que sube de categoría y yo creo que prácticamente para mí siempre el, el que tiene la ventaja es el del peso, el, en cuanto al, al favoritismo. Si Leon Edwards, a menos de que él le toque ir a Abu Dhabi, porque a él sí que no lo respetan mucho y podría darse. Si es en Abu Dhabi yo esa pelea la veo 50-50. Si pelean en cualquier otra parte, yo creo que Leon Edwards es favorito leve, leve, porque ya ha demostrado que ha mejorado la defensa de Río, es bastante rápido. A Colby Cointon no le dio ni una, ni una eh, referencia para el de Río con los cambios de guardia constantes. Lo complicó mucho con eso. Y incluso yo creo que se apretaba más lo finalizaba eh, Macachev es duro, es bien complicado, pero, pero le costaría a León, me parece. Yo creo que, sí, que 55-45 para León, en ese sí. caso. Ah, bueno. Siguiendo esa cuerda. Si es que fuera Auday. Si es en a el tema se nivela. Se nivela bastante, ¿no? Siguiendo bueno. esa cuerda, pase lo que pase, ¿Y León Edwards termina como campeón el 2024. Justo me, me hablas de un tema que estaba haciendo un video que lo acabo de terminar. Que, ah, tuve que tocar ese tema. Eh, depende. A ver, León, según todo lo que se indica, va a pelear en la 300 contra Muhammad espero que no sea la estelar porque si no ese pay per view no va a llegar al millón pero nunca o sea, McGregor contratido contra mí vende más que que, que Leonel Barça en la, en la estelar, lamentablemente si pasa lo que yo creo que él pelea contra Mohamed en el primer semestre, en abril y va en el segundo en alguna fecha contra el que sigue que creo yo que no eh, puede pasar cualquier cosa si Rangmonov no pelea antes y se va directo hasta agosto, septiembre, por ahí, contra León Edwards, yo lo veo muy, muy parejo. ¿Por qué te digo esto? Porque Rangmonov a mí me gustaría verlo con alguien de élite. Yo siento que ganó cuatro peleas ante peleadores de un segundo nivel, incluso dentro de esos métodos a Neil Magni, le ganó a tipos de primer nivel, que son Geoff Neil, Wonderboy, pero le falta la Le falta Duriño el mismo KO entonces que vuelve más o menos al nivel de antes y se saque el óxido y pelea de nuevo Camaro se vuelve a vuelta que no sé si va a pasar y un Muhammad o un, un Edwards si él pelea con alguien de esa, de ese grupito y lo supera bien y mantiene esta aire imbatibilidad y, y finalice y todo para mí es totalmente favorito ante cualquiera ahí sí que ya no me queda ni una ni una duda pero si me la tengo que jugar, yo voy con él. Yo, como la mayoría, creo, de las personas que he hablado, y creo que tú también, yo creo que Rangmonov es el campeón de aquí a final de año. Y puede ser un reinado más largo en lo normal para. No, no no digamos que de welter, porque hemos tenido campeones largos. Estuvimos a Camaro y a ESP, pero, pero sí creo que podría perfectamente hacer unas cinco defensas. Tiene 29 años también. Es joven para todavía. Ahí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo del, del potencial de que tiene Chacar Ramón. Yo digo que es un salvaje. La forma en que él aguanta los golpes, la forma en que él devuelve golpes, la forma en que él, cuando aprisiona a un peleador o patea, es que Ramón no tiene. Eh, no tiene. Grietas. grietas. Uno pudiera decir mm. que tal vez. A veces recibe un, más golpes de lo que. Pero es que los golpes no hacen daño. Uno siente que él, él avanza como que va al fuego y camina por el, por el fuego y no se quema. Yo también creo que. Hay un chance grande de que Ramón termine la temporada como campeón del peso welter, peso mediano. Y este es un peso mediano también que está bien revuelto, bien turbio. Oh, yeah. Tenemos ahora en enero y cuando venga la pelea de eso vamos a hablar con más calma, mi querido Joaquín. La pelea de eh, Shang Strickland contra DDP Duplessis y después bueno hay un gran gran rumor de que Adesanya pudiera aparecerse en la UF300, eh, ¿cómo tú ves esta división? Porque esta división ha llegado una cantidad de gente, gente que está subiendo, gente que lleva tiempo, lo, como digo yo, los sospechosos habituales. ¿Crees tú que Strickland va a terminar como campeón? Wow. Esto no lo había pensado mucho, la verdad. Yo estaba pensando específicamente en la pelea de enero, del, del 20 de enero que la veo pareja, pero le veo un ápice de ventaja a Strickland. Creo que ganar la hazaña fue algo muy importante. y a él no lo veo como otros campeones que se pueden relajar y todo. Yo este tipo lo veo como animal entrenando. Y creo que la rabia contra Duplessis me parece, yo lo veo mucho más fuerte mentalmente de lo que parece. De todos estos chistes y todos estos fucking fucking y todo eso que dice. Eh, yo creo que él es más serio de lo que, de, de lo que muestra a todo el mundo. Y yo le veo una cierta ventaja, considerando igual que Duplessis es un tipo que prácticamente finaliza a todos sus oponentes, no es menor, y Strickland no, gana mucho más por decisión. Pero creo que eh, si hay algo que aprendió Strickland en esta última pelea fue a defender muy bien y lanzar buen volumen, y esperar momentos, y no tiene buen cardio, eso ya todos lo sabemos, y Duplessis, por más de que superó la nariz y le mejoró el, el tema de la, de la respiración... No sé si lo voy a ver tan, tan bien en cinco asaltos. Yo creo que ahí hay una ventaja que tiene, que tiene Strickland. Pero ya viene, tú me estás hablando varios meses después. Lo de Strickland contra Esaña tendríamos que tener una pelea no sangrienta, que es difícil que no lo sea, entre paréntesis, entre Duplessis y, y Strickland, para que puedan pelear contra alguno de ellos, contra Esaña, porque estamos hablando de menos de tres meses. No es un plazo muy, muy extenso. Entonces, yo creo que eso es un poquito más de especulación, la verdad, lo he de, lo de Pero si hablamos a, más a largo plazo, pensando los que pueden venir, mirando el ranking, eh, no podemos descartar de lleno a Wiraker si llegara a ser Strickland el campeón, porque no, no se han medido. Canonir, eh, bueno, ya pelearon, pero yo creo que él ya está un poquito más a, a abajo. Vetori nada, Pablo Costa nada, Dolice nada. Yo la verdad que yo hubiera querido que, que a Bonica le hubieran puesto un ranqueado en la, en la 300 como lo hicieron con Joe Pfeiffer, que va a pelear en febrero contra Germanson, contra que está a 10 para que el tipo ya empezara a pegarse el avance rápido. Y lo otro es Chimaev, que la verdad que a mí me decepcionaba mucho en las últimas peleas. No, no le veo ganando, no le veo ganando una pelea de título a Chimaev. Así que para mí esto está muy incógnito. Bastante incógnito. Te pongo un Lo veo difícil. ¿Quién claro, termina su si puñar en el pecho? Probablemente Strickland debería pelear una vez. Bueno, como es él, podría pelear dos o tres más en el año. Si pelea dos o tres más, como suele ser, tres o cuatro peleas al año, seguro que en una va a perder el título. En eso va a terminar cediendo. Pero si hace como los campeones que pelea dos veces, sí le veo una cierta chance, pero no tan alta. Yo, yo diría que 50 y 50. Bueno, vamos entonces a la división eh, que nos, que nos quedan dos nada más. ¿Pero sí, qué opinas tú, No dijiste. Eh, yo sí siento que hay un chance, porque estoy escuchando mucho eso, de que Adezaña pueda pelear contra, contra el ganador. O sea, si salen bien, si no hay. Yo creo que Adezaña puede pelear y creo que Adezaña puede recuperar el título. Ya sea, sí, de que sea Creo que lo puede recuperar. Me voy a tirar aquí me pongo el puñal. Yo mismo digo que Adezaña vuelve a recuperar la faja. Si eh, pelean entre los dos. A probablemente va a ganar porque no va a volver a pelear por nada. Va a llegar de verdad, concentrado, como corresponde, y ahí sí que ahí está difícil para Stickland. Este sí. En eso te, te encuentro toda la razón. Bueno, vamos a las 2 5 Otra división que ha subido y ha bajado como una marea. Una división que ha traído campeones, ha dejado campeones, coronas que se abdicaron, coronas que se recuperaron. Pero tenemos a Alex Pereira. Tenemos a Alex Pereira que ya desmintió cualquier pelea por el momento en el peso completo contra eh, Tom Aspinall se va a concentrar en esta división y sin duda alguna va a estar esperando no han dicho todavía palabras sobre Yamaha al -Hill. ¿Qué está pasando de la recuperación de esa operación que tuvo termina Alex Pereira de campeón el 2024 probablemente no porque a ver Yamaha al Gil yo calculo que no va a estar para el primer semestre lo veo muy difícil porque el tema del tendón es algo realmente complicado yo creo que ellos pelearían de julio en adelante. Por ende, tal vez Pereira podría tener una pelea previa. El tema es con quién. No, yo veo más posible a Pereira peleando oh, contra Desaña, tal vez en... El problema es cómo va a hacer subir a Desaña a pelear por el título. Pero bueno, UFC es UFC. Tampoco... Claro. <laughs> 100% sería una locura, un poco injusto, pero no es 100%... Imagínate, Jorge, que Strickland con Duplexis se van a cinco rounds y se destruyen, tipo Moreno contra Pantoya. ¿Cómo vas a hacer pelear al, al ganador en el 13 de abril? Es un poquito duro, creo yo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí quizás puede entrar esta, esta ecuación un poco loca que vaya Pereira en una de esas contradesañas Y si no, tal vez Pereira va a estar esperando hasta llamar al Gil y la diferencia es Gil con Prochasca. A mí me gusta más Prochasca, lo veo más completo que Gil. Pero Gil, si hay algo tienes que yo creo que es, si me escucha, Brochaska que no, no sabe enojar conmigo, también es uno de mis preferidos. Es más inteligente, tal vez para plantear, plantearse arriba del el octágono. Lo que me refiero es que se, se va a defender más. Es así de simple. Si Brochaska hubiera subido un poco las manos, yo no tengo ni una duda de que lo hubiera ganado a Pata. ni una. Yo tengo, yo tengo, yo, yo creo que aquí hay dos figuras que pueden dar un salto. Creo que en es, es alguien que ha estado muy salado. También, y si, y si le gana, si le gana finalmente y le gana bien, sin duda alguna, a Walker, creo que la siguiente pelea puede ser por título, creo. No, no y, te lo había nombrado, pero sí, ahí está una posibilidad también. Y, y también creo que eh, Prochaska que pelea pronto también, pelea en la 300 eh, contra Krilov, si no me equivoco, ¿no? No, contra Rakich, Contra Rakich, siempre me confundo. Que viene una, dos años fuera va a estar Rakich. Sí, contra Rakich, Yo creo que si él la gana, también tiene un chance de pelear por título del mundo. Me tiro en el, en el lago y digo que Prochaska va a recuperar la faja antes de que termine el 2024. A lo mejor no. ¿Pero cómo sería, Jorge? Porque tendría que en el fondo Pereira defender una vez ¿Ahora contra quién sería? ¿Contra Gil o contra Nkalaev? Ese es el tú? tema. Yo, yo creo que no sabemos todavía esa es la... Yo no, yo no he escuchado nada. Yo generalmente voy por los gimnasios yo no he escuchado nada que me digan que está entrenando Gil eh, No sé no sé para cuándo va a ser. Gil es un caballo tapado en todo esto. Si Gil está peleando, quizás tú mismo tengas que esperar un poquito, ¿no? Y, pero, pero yo no he escuchado nada, nada de Gil hasta el momento. Y también todo va a depender quién gana más espectacular. Porque UFC premia mucho eso. Si de mm. pronto Ancaláes da un knockout espectacular, hey, Se pone adelante. Pero si Prochaska le gana bien con una, un spinning back uh, claro. a. a, a a Rakish, yo creo que también tiene un chance un chance y es un peleador muy popular y muy, yo creo que muy carismático pero tiene que subir las manos Jorge en la revancha contra Povatán, si no sube las manos puede que pase lo mismo Exactamente. Sí, yo, yo lo único no, que quería pero... cuando empezó la pelea era que por favor Giri protégete un poquito porque este yo tipo en 205 él... pega fuerte claro, yo creo, yo creo que él es un tipo que va, va a aprender de esa, de esa pelea de verdad que sí, y vamos al último ya porque en lo último, te voy a decir rápido lo que pienso que va a pasar. Yo creo que van a pelear en algún momento, no sé cuándo, John John y Stipe, y se van los uh -huh. dos. Se van los ¿Sí? dos y van a elevar a Aspinal. Lo que no me queda claro es si Aspinal va a esperar todo ese tiempo, ganó en noviembre, si va a esperar un año entero, básicamente, para la pelea, porque nos dijeron que John John iba a tomar nueve meses de recuperación. Uh -huh. Si eso es así, John Jones va a volver a pelear en, eh, en noviembre o diciembre, no más que eso. Va a esperar Aspinal o va a pelear, digamos, contra el ganador de Ayrton Almeida y Curtis Blade. Pero yo sí creo que al final Aspinal va a ser el campeón. ¿Cómo tú lo ves? Yo opino exactamente igual que tú, pero calcado en el tema de, de ellos tres. Es decir, que John Jones va a pelear en noviembre probablemente en Nueva York o por ahí o en diciembre en Las Vegas. Le va a ganar a Miosit y ambos se van a levantar la mano, se van a retirar y debería, esperemos, ahí mismo dejar el cinturón más los guantes, como diciendo listo, esto queda vacante, ascendemos a Aspinal a campeón. Acá mi única duda, y en ese caso Aspinal sería el campeón del 2024, mi única duda, ¿qué hacer con el cinturón interino de Aspinal durante todo el año? Pues yo no sé si existe como la cláusula de que defensa de ese interino o, o en el fondo sería solamente una pelea no. más si no estaría en juego el cinturón, no sé. No si no que hay pelea a mitad de año, por ejemplo. No hay una reglamentación, es lo que la empresa decide hacer. A mí me encantaría ver a Aspinal con alguien antes eh, peleando contra tal vez la... Bueno, el problema es con quién, a ver, porque tienes a Blades con Maladiño contra Cyril gane. es el que se me ocurre a mí, no veo más que... Eh, no veo más opciones. Para mí ahí es totalmente favorito Aspinal. Yo lo tengo como favorito con todos. A mí el, el que más me gusta de los pesados en este momento por lejos. Por encima de John Johnson llegar a enfrentarse también. Así que no hay mucho más. <laughs> Porque Blades con Maladiño pelean en... En Miami, en marzo. En Miami, en marzo, el 9 de marzo. Entonces, que Aspinal fuera con uno de ellos, si no hay tanto año, junio o International Fight Week, podría ser por ahí, fines de junio, julio, y ahí se presenta frente a John Jones y Music para recibir el cinturón como campeón a final de año. Podría ser una opción. Bueno, que estamos de acuerdo que, que, que Aspinal puede ser el hombre que termine como campeón. Eh, bueno, ahí sí, están, señores, nuestras, nuestras predicciones, eh, división por división, como mucha gente estaba pidiendo. Una vez más, recordamos que estamos con nuestro hermano Joaquín Letelier de UFC Talk, Jorge Ebro, en Cerebro de los Deportes. Si no conoce a Joaquín, vaya a UFC Talk, suscríbase porque se lo merece por el trabajo que está haciendo desde Chile para las artes marciales mixtas. Vamos al último tema de esta conversación, mi querido Joaquín: UFC 300. Y ya sabemos que hay peleas, hay unas peleas como la de la bienvenida de Sterling a las 145 libras contra Cater. El regreso de Bonicol contra Cody Brondage y eh, caramba la de la de Rechaca. Rechaca. Rechaca contra contra Rakish. Si tengo que ponerte un puñal en el pecho, ¿cómo tú ves el tope de esta de esta cartelera? ¿Quién tú crees que pueda venir aquí? Bueno, estábamos recién hablando que al parecer ya León contra Belal Muhammad está listo. Eh, incluso yo lo vi por ahí en un pantallazo de algo ESPN que, que aceptaba, no sé si estará ya acordado verbalmente, no lo desconozco, pero yo como te dije también antes, creo que esa pelea no puede ser la cabeza de cartel, porque si no está, este Paper view no va a llegar ni a los 700 mil ventas, y esta cartelera tiene que estar arriba del millón de todas maneras, sería una muy mala señal que, que no ocurriera, por eso es que yo lo único que diría por más de a uno lo acusen de no sé, de venderse a lo comercial o como tú digas, como quieran decir, de que esto era McGregor y fuera con Chandler o con quien fuera, pero que estuviera McGregor porque eso nos garantizaba la venta. Entonces, para mí falta creo que vamos a necesitar tres peleas de campeonato, la de la de Leon Edwards con con Muhammad y dos más o no se va a requerir sí o sí, y quiénes podrían ser, wow. Está difícil, yo creo que en las mujeres tiene que haber una, sí o sí. No sé si están Whaley contra Seanan. con las con Sionan. Eh, Tatiana Suárez ya tiene una pelea, entonces no, o no, claro, tiene una tiene una pelea con Lemos, entonces no puede ser. Porque es, a mí me encantaría ver a Lemos contra Tatiana Suárez. Creo que la pelea que yo veo más fuerte de, la, de las 115. Eh, Alexa Grasso con Valentina, no sabemos, por este tema de, relacionado a las UFC con México, con el tema del 24, con lo de mayo, después está el tema de la esfera en, en la noche UFC que ya tiene fecha. Entonces está bien complicado, independiente si es Graso contra Changuele o no, pero podría parecer tal vez una, una defensa rápida de la que gana entre Pennington y Mayra Bueno Silva, pero yo no veo nada que venda mucho en el peso gallo de mujeres, para nada. Y, a menos de que haya tal vez Valentina con una de ellas, pero. No, yo, yo te digo una cosa. Y no, no creo que digo yo, mira, todos los peleadores de Rusia, los musulmanes, todos van a estar complicados con el Ramadán. El uh -huh. Ramadán termina el 10 de abril, esta cartelera es el 13 de abril. No hay forma alguna que ellos puedan no. estar ahí. Los mexicanos van a estar complicados entre la pelea del 24 de febrero en Ciudad de México y lo que va a pasar en la esfera. Eh, que supuestamente están guardando a Valentina y Alexa para esa, porque es la primera vez que los deportes de combate van a la esfera y ellos quieren dar un, un golpe de efecto en ese sentido. Entonces, quitando a todos los mexicanos, quitando a todos los musulmanes, quitando a John Jones, quitando a. a, a MacGregor. McGregor, eh, está complicado eso. Muy sí. complicado. Yo creo que de alguna forma van a meter a Dustin Poirier contra quien no, no, claro. no lo tengo tienen, claro. Tienen que hacer peleas más show. Eh, incluso yo en un momento cuando habló más Vidal de, del reti, de la vuelta, yo dije, bueno, acá hay una pelea por último entretenida que la hagan la revancha con Nate Diaz. Yo pensé eso, pensando en esto mismo, que hay pocos nombres y lo que tenemos no está contundente para nada. Lo de Poirier yo creo que va a ser relevantísimo Tratar de meterlo, aunque dé pena o no, incluso hasta Cucuy Ferguson, que bata el récord de más derrotas de la historia, pero lamentablemente sabemos que si lo meten va, va a simular. Sí de alguna forma a esaña va a estar. Hay quien, hay, hay quien dice que es contra el ganador de la pelea que vamos a tener ahora en, en el 20 de enero. Hay quien dice que van a meter un libretazo y van a poner a Kansas Chimaev. ¿Con eh, desaña. Sí, porque, porque ya es ¿Sí? peleó, sí, ya, ya peleó una vez en Ramadán, ¿te acuerdas cuando peleó contra Gilbert Burns? Con Burns pelearon como el 9 de abril más o menos, ¿fue esa? cartelera. era. y era Ramadán. El, el problema de Ramadán es que no es que, o sea, no es que el ayuno es constante. Tú ayunas desde por la mañana, desde la puesta del sol hasta que se pone el sol. O sea, mm. Desde que sale hasta que se pone. Tú, cuando se pone el sol, tú puedes comer. Eh, lo que se supone también que es una época de plegarias y que sé pero él combatió ya una, una vez en Ramadán. En fin, te digo esto porque hay una cantidad de rumores, eh, mi querido eh, Joaquín, una cantidad de rumores enormes. Yo siento que ellos han mantenido esto muy bien en secreto para generar este interés. Ellos han lanzado, sí. oye, que vamos a hacer lo más grande, que vamos a tirar la casa por la ventana. A lo mejor no es lo más grande, a lo mejor no tiran la casa por la ventana. Pero han generado un interés muy grande del público. Yo creo como tú, algo tienen que hacer ellos porque después de haber vendido esto de la forma en que lo han hecho, a aparecerse con un Velal y León no. eh, va a dejar al público con, 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 con ganas de más. Y creo que entonces la gente se va a alejar bastante de esta cartelera. Eh, no sé. Yo otro nombre, como... Jorge, otro nombre vendedor que podría entrar ahí es Oliveira. Si es que... Si es que... No, porque, por ejemplo, si ponen un Oliveira a ¿Sí? sí. Si ponen un Oliveira a yo creo que sería una buena pelea. Una buena no, pelea. Hasta así. puede ser Oliveira con alguien parte 2, aunque... A mí me sorprendió. Yo creo que a ser, ser? Yo, No, no, no. Podría, no creo. No, no creo Saruquián sería la pelea. Ya podría, ya pasó por ahí y, y no va a ninguna parte. Podría lo tiene bien claro. Podría lo tiene claro como mcgregor son peleadores importantes para la empresa, populares, pero que ya el tema del ranking, el tema de ser campeones, ya pasó por ahí, ya lo que están por hacer plata. Ellos saben mm. que el fin está escrito en la pared y que dentro de un año tal vez no esté ni McGregor ni, ni Poirier. El mismo Keyes lo dijo: Keyes dijo, si yo pido esta pelea que me queda, ya no voy a hacer más nada, ya yo gané mi plata, yo he hecho mucho dinero, yo tengo. ¿Qué? McGregor, Poirier y Keyes tiene más de 10 años en la UFC. Sí, no ese verdad. es un premio, ese es un premio en sí, porque cuando tú ves eh, los sitios donde dicen se fue fulano, entró Mengano, todos los días entra y sale gente en UFC. El hecho de que esta gente se haya mantenido más de 10 años ahí en la brega, dice mucho de lo que ha sido para la empresa. Pero yo ahora mismo creo que vamos a tener la vela contra Lyon, vamos a tener a, a Shao Lee contra Xionan porque fíjate, Wei Li pudo haber peleado una de las carteras de fin de año. Mm. Pudo haber peleado, o sea, un rumor que hay es que esta cartera en Shanghái, ella iba a estar ahí. Pero pensando en esto de UF300, de alguna forma fue muy misterioso que se cayó aquello en Shanghái, que hubiera, o sea, hubiera sido un fenómeno en eh, una ciudad tan importante para ellos. Y, y yo creo que van a tener. Esas dos peleas faltaría una pelea más título mundial pienso yo pienso yo y vamos a ver qué es lo que lo que cómo de rellenar cómo terminan de rellenar esta cartelera se dice que Jim Miller también va a estar por, por, por todo lo que significa eh, sí, totalmente. Miller, eh, pero sin duda sigue siendo un gran misterio mi querido Joaquín yo tengo dos preguntas para ti Jorge bien okay. cortas y directas y también ya que tú hablabas de que los que no me conocían que se fueran a mi canal, los que estén viendo por mi cuenta este envío que vayan a conocer a Jorge Vera, aunque es oh. muy probable que ya lo conozcan, no. y lo sigan también, y se suscriban. Oye, las dos preguntas. ¿Tú crees que vaya a entrar algún histórico antiguo de los que se han nombrado, que tal vez peleó en la 100 o en la 200 a la cartelera? Y la otra, para mantener activo en el caso que no pase nada con Makachev eh, hasta tal vez, hasta hasta mediados de año, o incluso hasta Uday, la posibilidad de que Gage, tal vez para meter un título, defienda el BMF con esto que se ha hablado de Max Holloway en una de esas. Eh, creo que es más factible de Holloway con Gage, que regrese Ronda Rousey o que regrese Brock Lesnar. Eh, yo sí creo que ellos van a estar ahí, van a estar ahí, pero como figuras ceremoniales. Un poco, yo creo que van a ser van una gran fiesta van a traer mucha gente que han sido importante y clave en la historia de esta empresa, pero no para pelear sino para estar ahí como figuras ceremoniales para apoyar lo que ha sido el desarrollo de una empresa que, que es la, la única empresa básicamente, Joaquín el resto de las empresas del mundo de MMA pierden dinero no te dejes llevar por el cuento ese de PFL que compró a Bellator y que One están endeudadas hasta el moño para que sepan, este es un año sí. muy importante este es un año muy importante para la supervivencia de Juan y la supervivencia de, de PFL eh, entonces yo, yo sí creo que la UFC que ha, que ha sido un éxito, te guste o no te guste, que si pagan bien, que si pagan mal, te guste o no te guste es la empresa más rentable y más exitosa en la historia de este todavía joven deporte eh, entonces yo siento que sí, que vamos a ver a Ronda siento que vamos a ver a Amanda Siento que vamos a ver tal vez a alguien de los Gracie. Siento que vamos a ver a a, sí, a Silva, a Aldo, a, 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 a George Pierre. Si se mejoran las cuestiones con Tito Ortiz, porque Tito Ortiz y Dina se, 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 no se llevan en absoluto. No sé. Creo que ellos van a hacer un despliegue. Van, van a tener la cortesía de invitar a todas esas figuras que, que de alguna forma pusieron un granito de arena en lo que es hoy la UFC. Eh, que se ha convertido en un negocio de 11 mil millones, valorado en 11 mil millones. Es una cosa increíble lo que es esta mm. empresa. Así que, eh, nada, vamos a dejar a, dejar a nuestros queridos eh, amigos, los fanáticos nuestros, con este pensamiento de esperar lo mejor posible, pero como dicen los americanos, eh, hope for the best, prepare for the worst. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. No te lleves tanto de, 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 de sí porque de alguna forma yo entiendo lo que hicieron ellos, lanzaron un bulo, la gente lo siguió la gente se ha ilusionado con la voz de 300 y ya veremos qué pasa, pero ya el interés está creado así que, eh, no sé, tus palabras finales sobre el tema, mi querido Joaquín ah, bueno. Yo espero ansioso que salgan como dices tú, una o dos peleas más de título interesantes, llamativas y de todas maneras las que ya tenemos la de Qatar con Keirar contra Sterling, me gusta eh, son choques de estilo interesantes la de Giri con Rakic la encuentro buenísima, muy muy buena la de Nikal no me gusta porque creo que tenían que ponerle un rival mucho mejor que el que tiene creo que a Brondach lo va a pasar por encima en un minuto, va a ser un, una paliza me parece a mí um, y esperemos, bueno como dices tú, esperemos lo, estemos preparados para todo <laughs> digámoslo así bueno, así. pero señores, que va a estar buena, va a estar buena de todas maneras, sí. Claro, y, y me digo que, que un, un, un ejemplo de cómo funcionan las cosas, yo creo que el hecho de saber ya las tres primeras carteleras de Pay Per View del año, el hecho de saber ya varios Fight Nights que están por ahí, señores, las, ya en unos días vamos a tener el primer evento, Pfeiffer contra Hermanson, Pfeiffer que es otro de los que vienen subiendo en las 185 libras, después el evento en Toronto, el primer evento numerado del año, Ahí también volveremos a estar hablando con, con mi querido Joaquín. Y, y nada, una vez más, si no lo conocen, apréndanse el nombre. Joaquín Etelier, UFC Top. un hombre que desde, desde, desde bien abajito, ¿eh? desde bien abajito, allá en ese, en ese lindo Chile, está haciendo un trabajo tremendo en pro de las artes marciales mixtas. Gracias Joaquín por haber estado eh, con nosotros y, y nada, no va a ser ni la primera ni la última vez que estés conmigo Dale, pues, Jorge, muchas gracias por dejarnos acá participar, comentar, dan, dar nuestro punto de vista y nos vemos muy pronto y gracias a toda la gente que está conectada y no dijimos nunca que nos dejen los los, ahí, los deditos arriba, los likes que ayudan mucho